Bueno, buenas tardes a todas y todos. Este, para nosotros es realmente un placer eh, empezar la última semana del seminario con una mesa redonda que ha sido coorganizada con la UIT. Eh, para nosotros es un orgullo y un honor que así lo sea. La coordinación de la mesa, de la cual van a participar tres muy distinguidos y reconocidos profesionales en el campo del mercado de trabajo. Va a estar a cargo del de doctor Fabio Bertranú. Fabio es un reconocido especialista en temas de mercado de trabajo en América Latina y es funcionario de la OIT, además de tener nosotros la fortuna de que sea profesor en nuestro programa. Fabio te doy la palabra para que puedas presentar el tema y a los integrantes de la mesa redonda. Gracias nuevamente. Bien, muchas gracias eh, Pablo, eh, muchas gracias a, a Flaxo y al Programa de Desarrollo Humano por la posibilidad de coorganizar junto con la... Eh, oficina regional del OIT y también con los colegas de distintas eh, oficinas eh, en la región. Esta mesa que eh, tiene un foco en eh, la, los temas de empleo y los dilemas que involucran la recuperación eh, en la transición hacia la pospandemia del mercado del trabajo. Eh, la, la idea de la, de la mesa tenemos a tres eh, invitados, tres colegas, como dijiste, muy distinguidos. Eh, está, va a estar mi colega Roxana Mauricio. Eh, economista laboral regional eh, de la oficina de la OIT para América Latina y el Caribe. Eh, Roxana también es eh, profesora eh, de la Universidad de Buenos Aires, eh, eh, docente en, las, en los cursos de economía laboral y también es investigadora del, del CONICET en Argentina. ¿no? Tiene su doctorado en la Universidad eh, Nacional de La Plata y una larga. Eh, trayectoria en publicaciones en distintos temas del mercado de trabajo. Eh, también nos, eh, nos acompaña Raimundo Campos Vázquez, eh, también economista eh, del Tecnológico de Monterrey, doctor en Economía de la Universidad de California en Berkeley y es profesor e investigador del Colegio de México, también especialista en distintos temas eh, del mercado de trabajo y economía del desarrollo. Eh, ambos también han publicado en, economista, en, la, en la revista Internacional del Trabajo y finalmente también Daniela Campos eh, que nos acompaña eh, desde la Universidad de Wisconsin-Madison, donde está terminando su doctorado en sociología. Eh, y también especialista en economía laboral, eh, tiene eh, su, su grado en la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, también ha sido consultora eh, y ha escrito también en la, en la Revista Internacional del Trabajo en temas de, de economía laboral. Entonces la idea eh, sería que pudiéramos abordar eh, primero un panorama regional, que vamos a invitar a Roxana a Mauricio, y luego vamos a hacer eh, foco en dos casos en particular, eh, México y Perú. Eh,

con la idea de que podamos también eh, hacer alguna profundización en las particularidades que tiene la región, como todos sabemos, hay una gran heterogeneidad en el desarrollo de las instituciones laborales, en el desarrollo de las políticas de mercado de trabajo, eh, y en ese sentido hemos tratado de en esta en esta eh, eh, en este seminario poder cubrir eh, geográficamente distintas realidades que presenta la, la región, ¿no? con distintos ritmos de recuperación, con distintos tipos de políticas, eh, y en esa gran encrucijada de, que es eh, definir cuál es el rol de las instituciones del mercado de trabajo, las políticas activas de mercado de trabajo para eh, este periodo eh, eh, de recuperación eh, económica frente a todas las incertidumbres que genera también el contexto de la economía, de la economía mundial. Entonces vamos a invitar primero a, a Roxana, la idea es que vamos a tener unas presentaciones de unos 10-12 minutos iniciales. Eh, vamos a hacer una primera vuelta, después hacemos una segunda vuelta con algunas preguntas más específicas y después abrimos para comentarios, preguntas de quienes están participando en el Zoom eh, del programa de Flaxo y a través del de canal de YouTube de OIT, eh, donde también podremos recoger algunas preguntas de, de la audiencia. Todo va a quedar grabado, eh, así que también va a poder ser eh, visto eh, asincrónicamente. ¿no? Entonces, Roxana. Te invito por favor para eh, la presentación del, del panorama regional. Adelante. Bueno. Bueno, muchas gracias eh, Fabio, muchas gracias Pablo también, muy buenas tardes para todos y todas, eh, muchas gracias por la invitación a participar de, de este evento y presentar, discutir, como, como lo dijo Fabio, un poco cuál es la situación, el panorama regional en, en este sendero de recuperación eh, post-pandemia y cuáles son los desafíos que aún claramente tenemos eh, pendientes en, en la región, que se suman a los desafíos estructurales que ya marcaban, señalaban, los marcaban. De trabajo en la región y que lo que han hecho eh, los impactos de la pandemia ha sido agravar esas brechas, esos desafíos que teníamos. Entonces, un poco la idea de estos primeros minutos de esta primera intervención, como mencionó Fabio, es dar un panorama global de dónde estamos parados en materia de, de, de empleo eh, en la región y luego, en una segunda ronda, probablemente indagar un poco más en materia de ingresos, las políticas y los desafíos eh, de aquí al. Al futuro eh, en, este, en este contexto de, de pospandemia. Eh, a ver, rápidamente, ocho puntos que yo considero centrales, visto desde eh, el, el, la situación actual o en algunos casos desde fines del año pasado, que es hasta donde podemos reconstruir los datos regionales de manera homogénea. Y eso, entonces, si estamos parados hacia fines del año pasado, significa que estamos a dos años de iniciada la pandemia, los impactos de la pandemia a escala mundial y, por supuesto, a escala regional. No voy a ahondar en los impactos durante el 2020 porque todos lo conocemos y, y entiendo que ya lo han estado mirando en el marco de este ciclo de seminarios. Entonces, luego de ese impacto tan importante que tuvo la crisis asociada a la pandemia en materia económica y más aún en los mercados de trabajo en la región que se verificaron fuertemente en el primer semestre del 2020, la región con altibajos y con distintas intensidades, eh, dependiendo de los países, ha transitado un periodo, una senda de recuperación de esos indicadores laborales más importantes. Y cuando comparamos entonces la situación del 2020 con el 2021, como vemos aquí en las últimas columnas, en lo que refiere a los indicadores más importantes, tasa de ocupación, participación económica y tasa de desocupación, vemos claramente una recuperación en estos indicadores, pero que si los comparamos con la situación prepandemia, observamos claramente que esa recuperación, luego de la fuerte, del fuerte impacto negativo que tuvieron durante el 2020, ha sido incompleta, ha sido insuficiente. Y todavía a nivel regional, cuando uno compara el cuarto trimestre del año pasado o cuando comparamos el promedio del año 2021 con el promedio del año 2019, estamos alrededor de casi tres puntos eh, abajo en materia de tasa de ocupación. Tenemos dos puntos menos de participación económica en promedio para la región y una tasa de desempleo 1.6 más alta en el promedio del año 2021 respecto del año 2019. O sea, hemos tenido una recuperación, sobre todo desde segundo o tercer trimestre del año 2021, pero no alcanza... A recuperar las pérdidas observadas durante el año 2020, en particular el primer semestre del 2020 a nivel regional. Cuando uno contabiliza rápidamente cuántos trimestres tuvimos de contracción de estos indicadores y cuánto lleva la recuperación, la simetría es muy clara. Tuvimos dos trimestres claros de fuerte contracción del volumen de empleo, del volumen de participación económica, que fueron el primer y segundo trimestre del año 2020, y la región al cuarto trimestre del año pasado acumulaba seis periodos, seis trimestres en donde todavía no se volvieron a los niveles prepandemia. Con lo cual la simetría entre el periodo de contracción y recuperación es muy clara. Este panorama que observamos a nivel regional en términos de todavía insuficiencia en la recuperación de los indicadores laborales, los observamos en gran parte de los países de la región. Salvo tres, cuatro países de la región, todavía a fines del año pasado no habían vuelto, el resto de los países aquí considerados, no habían vuelto a la situación prepandemia y como observamos en el extremo derecho de este gráfico, en algunos países todavía la brecha respecto de la tasa de ocupación observada pre-pandemia, eran bien significativas. Sin embargo, si quieren un dato alentador en esta, en esta dinámica, tiene que ver cuando uno compara justamente cómo se ha dado el periodo, la fase de recuperación económica, fundamentalmente desde mediados del año pasado, la recuperación económica vis-à-vis -vis la recuperación del empleo, un dato alentador en este contexto crítico es que esa recuperación económica se verificó con generación de empleo. No estamos en una situación, al menos para un conjunto importante de países, en donde hayamos tenido recuperación económica sin generación de empleo. Se generó empleo en algunos casos. Proporcional a la creación de, de producto, a la generación, de, de, a la evolución del nivel de actividad económica. Sin embargo, la brecha que todavía hoy tenemos, incluso en materia de empleo, cuando lo comparamos con el nivel económico, tiene que ver con que la fase de contracción fue mucho más intensa en el caso del empleo respecto del nivel de producto. Cuando miramos más allá del agregado del volumen total de empleo y empezamos a mirar por distinto tipo de empleo, claramente esta crisis ha tenido un comportamiento diferente eh, respecto de crisis previas en lo que refiere al comportamiento de los puestos informales. Han sido los puestos informales los que se contrajeron con mayor intensidad que los puestos formales en aquella fase contractiva fundamentalmente en la primera mitad del año 2020, y fueron entonces las posiciones informales las que contribuyeron en gran medida a la contracción total del empleo. En vez de jugar un rol contracíclico, como han venido teniendo en crisis previas, la contracción del empleo informal fue aún más intensa que la contracción del empleo formal. En la mayoría de los países de la región hay algunas excepciones, pero en la mayoría esta es la situación y a nivel regional claramente fueron los puestos informales los que dieron cuenta de la mayor parte de la contracción total del empleo. Sin embargo, cuando uno mira la fase de recuperación que se dio en la segunda mitad del año 2020, pero fundamentalmente desde el segundo o tercer trimestre del año 2021, también han sido las posiciones informales las que lideraron ahora la recuperación parcial del empleo. En buena medida porque fueron aquellos trabajadores que en la fase contractiva perdieron sus posiciones informales y de hecho salieron de la fuerza de trabajo y que en esta fase de recuperación vuelven al mercado de trabajo y se insertan nuevamente en posiciones informales. Sin embargo, cuando uno mira trimestre a trimestre la evolución de esta contribución del empleo informal al crecimiento o a la recuperación total del empleo, aquí un dato alentador es que esa contribución desde los puestos informales ha venido decreciendo a lo largo de esta fase de recuperación. Al inicio de la recuperación, en el segundo semestre del 2020, alrededor del 80% de los empleos generados o recuperados eran puestos de trabajo informal. En la medida, como vemos en el gráfico inferior, que empieza a recuperarse el empleo formal y se sostiene esa recuperación del empleo formal, estos puestos empiezan a contribuir marginalmente cada vez más a la recuperación del volumen total de empleo y, por lo tanto, se contrae, se va reduciendo la contribución de los puestos informales al crecimiento o la recuperación total del empleo. Más aún cuando uno mira país por país y va comparando ahora sí la tasa de informalidad, o sea, no solo el volumen total de puestos formales, no solo el volumen total de puestos informales, sino la proporción de puestos informales en el volumen total del empleo básicamente la tasa de informalidad, claramente la fuerte contracción que tuvieron estos puestos de trabajo informales en el primer semestre del 2020 hizo que paradójicamente en el contexto más crítico de la crisis la tasa de informalidad regional y en un conjunto importante de países se redujera, básicamente porque caían más los puestos informales respecto de los formales. En la medida en que empiezan a recuperarse, como mencionaba anteriormente, más rápidamente los puestos informales, esa tasa de informalidad también se va recuperando. Un dato alentador en este contexto es que aquí tenemos una muestra de, de, de países, que en aquellos países en donde el volumen total o la tasa de ocupación, más precisamente, en hacia finales del año pasado, ya había recuperado los valores del 2019 o estaba cercano a hacerlo no recuperaron ese volumen total de empleo con mayor informalidad que la que teníamos en el año 2019. Como vemos aquí, se van acercando al valor del 2019 estos conjuntos, este conjunto de países más algunos otros, pero no lo hacen con una tasa de informalidad más elevada que la del 2019. Sin embargo, en este dato relativamente alentador, por supuesto tenemos otros datos que no lo son tanto. En principio, porque aquellos países que todavía están lejos de haber recuperado los valores totales de empleo en relación a los valores prepandemia, pueden cerrar esa brecha con mayor tasa de informalidad laboral, teniendo en cuenta cuál es la dinámica de los puestos informales que venimos observando en los últimos periodos. Y además, porque a nivel regional la situación continúa siendo extremadamente compleja cuando miramos cuál es la tasa de informalidad que tenemos justamente para el conjunto de los países de la región. En promedio, alrededor del 50%, esto es uno de cada dos ocupados en la región, en, en, hacia finales del año pasado eran informales. Ese dato del 50%, esa proporción, es muy similar a la que teníamos antes de la pandemia, pero aún también era muy similar al dato que teníamos a nivel regional en el año 2011-2012. O sea, en otros términos, hace alrededor de una década aproximadamente que la región mantiene estos niveles tan elevados de informalidad eh, laboral a nivel regional. Luego, otro aspecto, dos aspectos más, y, y con esto eh, eh, termino con esta intervención. Rápidamente, si uno mira qué les ha pasado a las mujeres, probablemente todos sepamos que el impacto ha sido más intenso tanto en pérdida de ocupación como en pérdida de participación económica en el caso de las mujeres. Sin embargo, cuando uno mira esa fase de recuperación que yo mencionaba anteriormente, en la recuperación en el caso de las mujeres, tanto en el empleo como en la participación económica, ha sido más intensa que en el caso de los varones. Sin embargo, esa mayor intensidad no ha permitido recuperar empleo y participación económica en el caso de las mujeres con igual intensidad. Que los hombres, y por lo tanto la brecha en materia de, de ocupación y de participación económicas hacia fines del año pasado era superior en el caso de las mujeres respecto de los hombres. Y finalmente, ese es el agregado de las mujeres. Cuando uno combina la situación de las mujeres, en particular el género, con otras dimensiones, por ejemplo, con el nivel educativo, aparece una heterogeneidad muy importante al interior del conjunto de las mujeres y más problemático aún es cuando uno mira a las mujeres de bajo nivel educativo, porque han sido las que han sido más fuertemente afectadas negativamente en la fase inicial de la crisis y la recuperación ha sido más lenta, con lo cual cuando uno compara la situación del 2021 con la del 2019, claramente el grupo más afectado son las mujeres de bajo nivel educativo. En parte, incluso cuando uno lo compara con los varones de igual nivel educativo, las brechas son importantes. Uno de los elementos importantes aquí tiene que ver, obviamente, con el rol de los espacios de cuidado y las escuelas, que ha dificultado y mucho la conciliación entre trabajo doméstico y trabajo para el mercado. Y otra dimensión importante es la dimensión sectorial, como mostramos ahí en este gráfico, cuál ha sido, por ejemplo, la evolución del empleo en el servicio doméstico, que todavía está muy rezagada respecto a los valores del 2019, vis a vis, por ejemplo, otro sector que concentra a varones de bajo nivel educativo, como es el sector de la construcción, cuyo valor total, el empleo total a nivel regional, ha recuperado los valores prepandemia. Entonces, no solo las mujeres, sino las mujeres. Particularmente de menor nivel educativo, todavía están muy alejadas de los valores del 2019, lo cual claramente amplifica y agrava significativamente las brechas de género, en particular en este grupo de mujeres. Paro por aquí, Fabio, y luego retomamos más adelante. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, eh, Roxana, por este panorama y eh, señalando no solamente. Es las heterogeneidades que tenemos entre países en el patrón de, eh, del impacto de la, de la crisis y el, el ciclo que eh, tuvieron tanto el empleo formal como el empleo informal, sino también las heterogeneidades hacia adentro de los países y los distintos grupos. Y justamente para poder indagar un poquito más en, eh, en detalle lo que ha pasado en algunos de los países, vamos a invitar a Raimundo. Eh, que nos va a contar un poquito de, eh, la, de, de México, un país donde quizás hubo menos restricciones a la movilidad eh, y quizás tuvieron un ciclo eh, un poco distinto de lo que observamos en los países de, del sud, de Sudamérica e incluso acá en el, en el cono sur de, de América Latina. Adelante Raimundo, te escuchamos. Hola, eh, pues bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir. Eh, unos minutos el eh, cuestión es sobre México y vemos pues qué tanto qué tanta relación tiene con otros países eh, bueno pues ok eh, o sea primero me gustaría hacer énfasis en eh, al inicio de la pandemia había toda una discusión de qué tanto se, eh, se debía de tomar políticas contracíclicas de que el gobierno los gobiernos tomaran deuda para apoyar a la actividad económica y el mercado laboral y pues bueno eh, en este sentido eh, eh, México el gobierno mexicano decidió eh, realizar pues básicamente muy poca o tomar muy poca deuda para apoyar la actividad económica o el eh, empleo, eh, ya sea como subsidios o transferencias monetarias, eh, pues básicamente eh, esta figura tomada del Fondo Monetario Internacional, pues nos damos cuenta que el, eh, la, el, el nivel de, de apoyo, pues básicamente es eh, relativamente bajo comparado con eh, otros países. Este, entonces eh, también en México, pues eh, si, si, si bien sí hubo, o sea, re, rest, no hubo eh, restricciones a la movilidad eh, eh, sustanciales, pero sí disminuyó, la, la propia gente eh, disminuyó sus patrones de movilidad, pero como quiera, en general México tiene una, eh, 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 hubo eh, bastantes contagios, eh, eh, en general estamos en el quinto lugar de muertes en, en números absolutos, en muertes confirmadas por COVID, eh, aunque la positividad es bastante alta en México, eh, y hay un exceso de mortalidad cercano al eh, 40%. Entonces, eh, creo que sería bueno retomar, eh, tal vez para futuros eh, eh, eventos, pero sí, sí, eh, estos programas de apoyo al empleo, a la actividad económica, ¿qué tanto eh, efecto tuvieron? Eh, porque... O sea, se los digo porque veo estas figuras y ya eh, Roxana le puso algunas eh, otras figuras. Estas son eh, figuras provenientes del BIT y el BIT hizo un esfuerzo también por comparar eh, los, eh, las pautas de empleo entre países. Aquí solo pongo, discúlpenme si eh, no incluía su país, eh, simplemente para que se pudiera leer la figura, de otra forma es muy difícil leerla. Eh, esto es eh, del empleo total y es la base en, en febrero del 2020. Y pues tenemos a, eh, bueno, Argentina no, 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 no aparece, no tiene los datos eh, publicados, pero tenemos eh, a Brasil, a Colombia, a Chile, México, Perú. O sea, y en general el empleo total, eh, a pesar de que México no tuvo eh, este eh, 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 apoyo a, a empresas, eh, trabajadores eh, durante la pandemia. Eh, su empleo, si bien cayó, es similar a otros países, con excepción de Perú, pero se ha recuperado de forma eh, relativamente eh, similar eh, a otros países. O sea, aunque, eh, como bien dijo Roxana, esto proviene principalmente de la parte del eh, sector eh, informal. Luego aquí viene la parte de empleo asegurado, que es el empleo formal, que también viene en ahí varios países. Este, aquí sí ya tenemos Argentina y tenemos eh, los mismos países que antes y eh, podemos ver a México, que es la línea eh, celestita, que tuvo una caída en el empleo formal, aunque no tan marcada como otros países, pero se ha recuperado y ya para el primer trimestre de 2022 ya está eh, por encima de lo que estaba en febrero del 2020. Aunque también debo decir eh, que en estas dos figuras, por supuesto, igual que todos los países, si tomamos en cuenta la tendencia que traía el empleo antes de 2020, pues bueno, todavía hay, hay un déficit que se debe de cubrir, pues simplemente la población va creciendo y eh, ese empleo no se está cubriendo. Aquí apenas estamos llegando o estamos superando el nivel que teníamos eh, antes de la pandemia. ¿no? Eh, y eh, pues bueno, México no... no, no eh, no está tan mal, no está tan bien tal vez como estos países, pero eh, sí eh, creo que para una investigación futura, eh, ya que muchos nos están escuchando, sí creería que es, sería muy importante evaluar eh, los apoyos, las transferencias que se dieron durante la pandemia y qué tipo de transferencias eh, tuvieron eh, el mejor o el mayor impacto en términos de empleo. Y bueno, ya enfocándonos al caso de México, aquí eh, estamos es para comparar el empleo entre hombres y mujeres. Está con base en, eh, en febrero del 2020. Y eh, el, el empleo de mujeres cayó sustancialmente, eh, similar al de hombres, pero tardó más en recuperarse. Y ya para los primeros meses de 2022. Ya observamos que, eh, al menos en el empleo eh, 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 total, que el, el, o sea, se ha recuperado el empleo de mujeres. Si bien al inicio de la pandemia la recuperación fue mucho más lenta, el encierro eh, eh, y las escuelas cerradas eh, eh, dificultó el regreso de las mujeres al mercado laboral. Eh, al parecer para 2022, este ya no es un impedimento. Eh, como estaba al inicio de la pandemia, aunque como mencionó Rox Roxana también, pues bueno, puede haber heterogeneidades aquí por eh, grado escolar eh, o edad, que es lo que voy a mencionar eh, a continuación. Eh, esta figura es el empleo asegurado, el empleo formal, el empleo asegurado por edad y esta figura a mí me llamó mucho la atención. Eh, les voy a decir por qué. Eh, esta es la base de febrero 2020 y tenemos 15 a 24, que es la línea azul, el, los del grupo de 25-29 años that, de edad es la roja punteada, 30-59, que es el principal grupo eh, en, de, en el trabajo formal, es la línea verde, y 60 más es la línea naranjita este, que está por aquí. Y les digo que me sorprendía porque eh, si bien los jóvenes, lo que hemos visto en otras crisis, efectivamente es que los jóvenes son los primeros en ser despedidos. ¿no? Entonces, y eso sí lo observamos. En la crisis eh, de la pandemia. O sea, si sí, sí, sí volvemos a observar estos patrones, que los jóvenes son los eh, eh, los primeros que son despedidos o los que ya no se contratan eh, a la tasa eh, que se venía dando. Pero eh, se va recuperando y lo que me llama la atención es cómo el grupo de 60 o más reduce su empleo y parece quedarse ahí entonces, ¿esto por qué se da? Pues bueno, sabemos que con eh, que, que el COVID y sobre todo eh, ataca a, eh, o más prevalente, o con consecuencias más eh, eh, relevantes para personas de mayor edad. Y también eh, que esto puede estar relacionado con otras eh, 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 comorbilidades. Pues bueno, eh, uno pensaría hace un año o hace año y medio que. Eh, si me hubieran preguntado a mí, probablemente eh, les hubiera dicho que el empleo de personas de 60 años o más eh, iba a ser difícil, que se, que, que se iba a recuperar eh, en, en, el, en un tiempo corto. Yo hubiera esperado que se, eh, que, que se hubiera mantenido un poco más tiempo acá, hasta que estuviéramos seguros ya de la pandemia, que, 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 que estuviéramos saliendo. Pero eh, vemos que desde mitad del año pasado el empleo de este grupo empieza a crecer sustancialmente y de hecho ya para estos momentos ya eh, recuperó su empleo con respecto a eh, febrero de 2020. Y las, el, el grupo que ha mantenido de por qué México apenas estamos llegando al nivel eh, prepandemia es por el grupo de los más jóvenes, el grupo de... 15 a 24 años y de 25 a 29, que si bien venía recuperándose en, 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 en 2021, básicamente a fines de 2021 y en este año, pues simplemente se detuvo su crecimiento e incluso empezó a reducirse. Entonces, sí creo que aquí hay algo que debemos de estar estudiando de qué es lo que está pasando en el mercado laboral para que este grupo eh, no, esté, no se esté recuperando eh, su empleo como eh, venía eh, anteriormente. Eh, ahora, todo este empleo es, está muy focalizado en México. Este es el, el mapa del país y en general eh, la zona norte del país es la zona ma con mayores ingresos en promedio y la zona sur del país, sur-sureste, es la zona con menores ingresos en promedio. Y lo que vemos es, el, este es el cambio en el empleo eh, con respecto a febrero de 2020 para los eh, jóvenes de 15 a 29 años. Y vemos que estas pérdidas están muy focalizadas precisamente en las entidades con los menores ingresos eh, en México, que es la parte del sur sureste, que es Guerrero, eh, Oaxaca, Veracruz. Eh, eh, Quintana Roo, o sea, entonces eh, y también puede que esto esté relacionado con eh, los centros turísticos más importantes. Pues bueno, tenemos eh, Cancún por acá, eh, Huatulco eh, acá, Acapulco en Guerrero. Entonces, eh, sí, eh, bueno, y la Ciudad de México que también ha tenido pérdidas importantes. Entonces, eh, eh, esta, eh, la recuperación eh, del empleo pues, no se ha dado entre jóvenes y sí está muy diferenciada en términos regionales, donde está afectando más a, eh, las, a las entidades con mayor pobreza, con menor ingreso. Entonces, eh, sí es algo que nos debería de preocupar. Entonces, bueno, para finalizar, eh, sí, eh, eh, al inicio de la pandemia había una preocupación eh, muy importante de eh, cuánto y cuánto tiempo iba a tardar la recuperación de empleo eh, para mujeres, ¿no? Pero, eh, creo que esto se ha recuperado. Eh, eh, el, el, a la, eh, todavía nos falta recuperar la tendencia que traíamos eh, antes, pero bueno, es importante ver que sí, eh, al menos sí se ha recuperado al empleo eh, pre-pandemia. Eh, sin embargo, lo que sí ha sido muy sorpresivo, sobre todo los últimos cuatro o seis meses, es que los trabajadores jóvenes simplemente han sido los más afectados y su crecimiento en el empleo se ha detenido o incluso se ha reducido y que estas pérdidas del empleo se dan principalmente en las entidades con mayor pobreza. Ahora, bueno, ¿qué, qué, qué política deberíamos de pensar? Pues bueno... Cualquier política que beneficie más a jóvenes sería muy relevante. Eh, por supuesto que políticas educativas. Ah, también no mencioné en México lo que sabemos, al menos en términos de bachillerato, es de que la matrícula escolar también en bachillerato se ha reducido. Entonces, sí eh, eh, es un problema eh, eh, lo que estamos viendo para jóvenes porque no solo el empleo se ha reducido, sino también la matrícula escolar en bachillerato se ha reducido. Entonces, eh, eh, esta pérdida de capital humano definitivamente va a tener una consecuencia en el futuro para desigualdad, para pobreza, para crecimiento económico. Y por supuesto, seguir pensando en un sistema nacional de cuidados, en políticas en beneficio de familias con hijos pequeños, guarderías, transportación. Y por supuesto, debemos de pensar y analizar eh, eh, investigaciones futuras sobre eh, qué tanto las preferencias han cambiado. Eh, está este fenómeno que conocemos como eh, la gran renuncia donde la gente no quiere ya aceptar cierto tipo de trabajos y pues bueno eh, necesitamos ver si eh, par parcialmente eh, eh, ese cambio de preferencias está explicando lo que estamos viendo o, o simplemente son es, eh, es por el lado de la demanda donde eh, no se ha recuperado eh, las políticas de contratación del eh, sector privado entonces, eh, aquí me detengo y después continuamos con la discusión. Eh, muchas gracias. Bien, estupendo Raimundo, perfecto con el tiempo y gracias por eh, destacar eh, también estas y eh, mostrarnos ese, ese mapa que muestra esas diferencias territoriales tan importantes, poner énfasis también en eh, la situación particular de los eh, jóvenes, eh, contrastando con la recuperación que ha habido para las personas mayores. Hay, seguramente hay varias, varias eh, conjeturas, hipótesis para poder analizar. Eh, les propongo entonces y pasemos ahora al otro caso que tenemos en el, en el panel. Eh, Daniela nos va a contar un poquito más eh, sobre eh, Perú. Ah, y eh, también un, un caso muy particular en la pandemia, porque tuvo, ustedes han visto tanto los, los gráficos que presentó Roxana como Raimundo, eh, tuvo una caída muy, muy, muy fuerte en el, en el empleo, también medidas muy estrictas también para el, eh, en términos de la movilidad de las personas eh, y eh, con una coyuntura también de alta, alta informalidad. Así que seguramente Daniela nos va a profundizar un poquito más en ese, en ese aspecto. Daniela, te escuchamos. Eh, muchas gracias. ¿Puedes ver bien mi presentación? Perfecto. Yeah. <laughs> eh, bueno, yo he titulado mi presentación Mirando hacia atrás y hacia adelante, cómo la COVID-19 expuso las vulnerabilidades del mercado laboral peruano. Así como Rexana mencionó, eh, la pandemia ha exacerbado y ha agravado desafíos estructurales que ya veíamos en la región. Entonces, quiero enfatizar un poco cuáles son estos aspectos en el caso de Perú para ver cómo las... Eh, las consecuencias de la pandemia en el mercado laboral han sido en gran parte un reflejo de esto. Entonces, también espero que estos factores nos ayuden a pensar cuál va a ser la situación del empleo en Perú post pandemia. Entonces, probablemente uno de los datos más conocidos y problemáticos del mercado laboral peruano es el alto grado de informalidad, que comprende a casi tres de cada cuatro trabajadores en Perú. Y es importante saber que el trabajo informal proviene tanto del sector informal como del formal. Es tanto así que el sector formal genera 23% del trabajo informal. Esta situación también se encuentra relacionada con el hecho de que en Perú la proporción del trabajo asalariado es bastante baja, incluso comparado con otros países de América Latina. El trabajo asalariado involucra un poco menos de la mitad de la población ocupada. Pero más allá de estos datos, lo que no se conoce tanto es que incluso el panorama del trabajo formal tampoco no es muy satisfactorio. Y sobre eso les quiero contar un poco. El primer punto eh, que vale la pena notar es la estructura de la demanda laboral en el sector formal. Según datos de la planilla electrónica, la planilla electrónica es el registro eh, que lleva el Ministerio del Trabajo sobre trabajadores formales. El 2% de las empresas son de 50 a más trabajadores, como podemos ver. Y estas empresas cuentan con 64% del, del empleo formal. Ahora, si bien el grueso del stock del empleo está en las empresas grandes, son las empresas pequeñas las que generan la mayor parte de nuevos empleos, es decir, que crean empleos. El segundo punto, que es a veces un poco invisible, eh, y es pensar en el mercado laboral en términos un poco más dinámicos, es el hecho de que el mercado laboral peruano está caracterizado por una enorme rotación laboral. En este gráfico, uh, las barras superiores, las que están en azul, presentan las tasas de creación de empleo mes a mes entre 2012 y 2016, y las uh, barras inferiores, las que están en gris eh, y en naranja, presentan la destrucción de empleos. Y a pesar de que este gráfico pueda parecer un poco abrumador, eh, el mensaje que nos da es bastante simple. La diferencia entre las tasas de creación y de destrucción de empleos, que más o menos asciende a 1%, es reflejo del lento crecimiento del empleo formal neto en el Perú. Podemos ver, por ejemplo, y acá en la línea amarilla vemos el, eh, el stock de empleo en millones, eh, como a fin de año la cantidad de empleo total es casi la misma, alrededor de 3 millones. Pero lo que esconde si vemos solo datos como por ejemplo de número de empleos o de tasa de ocupación es que no vemos esta dinámica enorme en la que se crean y destruyen empleos y los trabajadores cambian de empleos constantemente. Un último punto que quisiera compartir sobre el diagnóstico del mercado laboral formal pre-pandemia es sobre qué características tienen los empleos que se crean mes a mes. De nuevo vemos acá los datos entre 2012 a 2016 y vemos que el grueso del empleo que se crean son empleos a plazo fijo, que es la línea naranja, que llegan a más o menos 70% de los nuevos empleos en un trimestre. Y esto sin considerar la línea azul, que son otros contratos, como por ejemplo pasantías, que también son de carácter temporal. Y aún así, este es un periodo de tiempo bastante corto, de 2012 a 2016, uh, se puede ver un poco una tendencia creciente al uso de contratos temporales y si vemos en un, amplio más, um, un periodo más amplio, esa tendencia es aún más marcada. Entonces, en conjunto podemos ver que el mercado laboral peruano no solo se caracteriza por las altas tasas de informalidad, Trabajo que no cuentan con ningún tipo de protecciones laborales, sino que también dentro del sector formal, el trabajo predominante es a plazo fijo y realmente no se generan muchos nuevos empleos, sino que la mayoría de esta dinámica se debe a rotación. Teniendo esto en cuenta, entonces la pandemia encontró a los trabajadores en una situación bastante vulnerable y no resulta sorprendente, como hemos dicho eh, tanto Roxana como Raimundo, eh, los resultados que observamos. Por un lado, eh, los trabajadores informales, sobre todo en zonas urbanas, muchos de los cuales en Perú, bien con los ingresos del día a día, fueron los que tuvieron mayores dificultades en adaptarse a la pandemia, tal como Roxana nos mostró en los gráficos. Y esto se debe, sobre todo, porque Perú tuvo uno de los confinamientos obligatorios más estrictos de la región. Sin embargo, no solo el trabajo informal fue afectado, sino que también el formal. Durante el segundo trimestre de 2020, que fue el periodo más estricto de confinamiento durante la pandemia, el trabajo formal caía en casi 50%. Por los datos que presenté anteriormente, esto no nos debería sorprender, puesto que la mayor parte de estos puestos de trabajo no cuenta con una promesa de estabilidad laboral. Además, pensando en términos sectoriales, los sectores que fueron más afectados por la, por la pandemia usaban intensivamente contratos temporales. Por ejemplo, la mitad del empleo formal en los sectores de hoteles y restaurantes, así como en el sector comercio, es temporal. Aún más acentuado es el caso del sector construcción. Durante la pandemia, el empleo en este sector se redujo en 67%, pero sabemos que previo a la pandemia, el 63% de los contratos en este sector eran temporales. Ahora, pensando hacia el futuro. Eh, Visto que las medidas de inmovilidad del gobierno se han levantado y que felizmente gran parte de la población se encuentra vacunada, la situación actual del empleo se asemeja mucho a los niveles que veíamos pre-pandemia. Esto es algo que también lo han podido ver un poco en los gráficos de Roxana. Según los datos más recientes, para el primer trimestre de 2022 y enfocados en Lima Metropolitana, la tasa de desocupación ha aumentado en un punto porcentual comparado a 2019 y la tasa de la población inactiva es virtualmente la misma a la de 2019. Afortunadamente, y eso también parece similar al caso de México, parece que la recuperación del empleo se está ocurriendo de forma paritaria para hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres están desproporcionadamente accediendo a empleos no adecuados. Además, y también similar al caso de México, es preocupante la situación de los jóvenes que han reducido tanto sus niveles de actividad como de ocupación. Según tamaño de empresa y para vincular un poco la discusión que tuve antes, eh, también considerando los datos del primer trimestre de 2022, con respecto a niveles prepandémicos, la población ocupada está creciendo en empresas de menos de 10 trabajadores y ha de hecho disminuido en 6% en las empresas grandes. Y esto tiene implicancias importantes para las perspectivas de la calidad y de la cantidad del empleo, puesto que los datos nos precedentes nos enseñan que, si bien las empresas pequeñas aportan mucho al empleo, también presentan altas tasas de destrucción de empleo. Y esto sucede en gran parte porque esas empresas suelen salir del mercado con mayor frecuencia. Pero eso también es importante porque, entre otros factores, las empresas grandes tienen mayor capacidad para pagar mejores salarios. Ahora, quisiera concluir notando que, si bien, como he mencionado, algunos indicadores del empleo se están recuperando y parecen estar en niveles similares a los de 2019, es posible que la vulnerabilidad de los trabajadores se acentúe aún más que en niveles prepandémicos debido a las características de los nuevos empleos creados. Asimismo, eh, y esto es algo que todos sabemos, cabe resaltar que la vulnerabilidad es multiplicativa la cual se ha pronunciado por la falta de mecanismos de protección social. Las personas más pobres no solo son los que han perdido más seres queridos, en parte porque muchos no pudieron acatar las medidas de confinamiento obligatorio y por la presencia de comorbilidades que se correlacionan con nivel socioeconómico. Y todo esto sin considerar también, como Raimundo mencionó en México, el efecto en las nuevas generaciones que probablemente no regresen a la escuela y lo que esto va a representar en el futuro. A largo plazo también se esperan dificultades en la protección social relacionada a la vejez, puesto que muchos de los trabajadores que aportaban al sistema privado de pensiones, principalmente trabajadores formales, han retirado sus fondos. Una de las políticas durante la pandemia fue permitir el acceso a fondos del sistema privado de pensiones hasta un cierto monto. También se han incrementado, y ese es un problema social más amplio, los niveles de, de endeudamiento. Y en el caso de las personas más pobres, muchos han perdido sus activos materiales, como casas, para poder enfrentar sus gastos durante la pandemia. Entonces, en, al menos en el caso de Perú, resulta particularmente preocupante la, la acentuación de la pobreza monetaria en zonas urbanas, un fenómeno que principalmente ha sido rural y ahora cada vez más está creciendo en zonas urbanas así como la posibilidad, como también lo han mostrado uh, Roxana y Raimundo, de incrementarse la brecha de género y etaria en el mercado laboral. Entonces yo también creo, como también lo han propuesto, que resulta urgente extender redes de protección social no atadas al empleo en zonas urbanas. Tenemos, por ejemplo, aún en existencia, felizmente, el programa Juntos, que es el programa de transferencias no condicionadas y que eh, funciona principalmente en zonas rurales y podría expandirse a zonas urbanas. Así también, como incrementa los servicios de guarderías diurnos, como el programa que tenemos actualmente, Más. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, eh, Daniela, también por poner énfasis ahí en la realidad de, del mercado de trabajo y, y las instituciones en Perú. Eh, eh, Daniela ha indagado un poquito más también en la temporalidad que tiene el empleo, aún en, en, en no solamente. En, en la dinámica del, del empleo informal, sino también del, del segmento formal, que si bien no es la mayoría... De, de lo que representa el mercado de trabajo en perú también hay una alta eh, temporalidad. ¿eh? Y, y bueno, me parece importante también lo que destacaste sobre jóvenes y conectando con lo que comentó raimundo eh, sobre los indicadores también de escolarización, eh, eh, pareciera que este segmento de eh, los eh, jóvenes eh, que no estudian o trabajan ha ido en aumento y no ha habido un cambio muy significativo. Eh, entonces, pone de relieve, hay una pregunta que ya venía, por supuesto, desde antes de la pandemia, pero eh, quizás con más énfasis. Bien, les voy a proponer que hagamos una segunda ronda breve con eh, dos o tres minutos cada uno, así podemos después pasar a las preguntas. He visto que en el chat ya tenemos al menos eh, tres o cuatro preguntas. Eh, entonces, me gustaría invitar a, a Roxana eh, para ver si nos puede comentar, complementar algo su presentación con el tema de lo que fueron las políticas eh, de, de ingresos. Eh, y eh, quizás, Roxana, también puedes mencionar algo sobre estas eh, políticas que hubo también para sostenimiento de las relaciones laborales, ¿no? en, el, en el sentido que eh, ya varios países habían practicado estas políticas en la crisis del 2008-2009. Países eh, que no lo habían hecho en ese momento las introdujeron. Yo tengo presente acá en nuestra subregión a Paraguay, que por primera vez implementó este tipo de políticas para apoyar la continuidad de las relaciones laborales y que eso ha permitido también una salida un poquito más eh, auspiciosa en términos de empleo eh, en la recuperación. Pero te dejo, Roxana, para, para dos o tres minutos alguna reflexión adicional. Eh, bueno, bien, gracias eh, Fabio. Sí, a ver, voy a volver a compartir para mostrar justamente lo, lo que tú mencionas. Eh, y a ver, un poco de hecho, siguiendo con algunos puntos mencionados por, por Raimundo y también por, por Daniela y el rol, la importancia, como decía Raimundo, ahora, digamos, una vez que tenemos cierto periodo a posteriori, digamos, del impacto más importante de la pandemia, con cierta distancia, evaluar efectivamente qué eficacia eh, eh, y qué efectividad. Eh, cuáles han sido los impactos de no solo las intervenciones, sino como decía Raimundo, identificar distintos tipos de intervenciones en, en la región. Me parece que ese es un punto fundamental que ahora a medida que vamos teniendo más datos lo, lo podemos hacer. Yo rápidamente voy a mostrar unos datos, pero claramente es un, un paso inicial, falta mucho en ese sentido. Pero a ver, antes de eso, para, para mostrar, digamos, de alguna manera muy esquemática, cuáles son los tres tipos de intervenciones que uno puede encontrar eh, a nivel global en la, en la región, por supuesto con después con particularidades dependiendo de los países, pero en términos muy globales uno podría tener algo así como estos tres pilares que se, de, de política fundamentalmente implementadas en el 2020, algunas continuaron con cambios pero muchas de ellas ya no están en, en los países de la región y ese es un punto importante para, para discutir de cara al futuro. La primera tiene que ver con el mantenimiento del empleo y cuando hablamos de políticas de mantenimiento de empleo es mantenimiento de la relación laboral formal, digamos, y allí obviamente las particularidades de los mercados de trabajo, como decía Daniela, digamos, de dónde partimos y por lo tanto, a qué grupo estaban dirigidas estas políticas son diferentes dependiendo de los países. Pero básicamente hubo un conjunto importante de países que implementaron distintas estrategias. Después, digamos, en lo concreto, fueron distintas estrategias, subsidios a la nómina salarial, por ejemplo, en el caso de Argentina. Un, un, un aspecto importante aquí fueron innovaciones del seguro por desempleo para atender otros eventos que estaban sucediendo en el mercado de trabajo, que eran las suspensiones temporarias o la reducción de la jornada laboral. Entonces Chile o Uruguay implementaron estos esquemas de, ampli de ampliación del de seguro por desempleo para atender estos casos eh, particulares. Eh, y por lo tanto, entonces uno puede encontrar heterogeneidad de estrategias específicas para sostener la relación laboral formal en distintos países. Luego, obviamente, estuvo el uso del seguro por desempleo típico en un contexto en donde donde obviamente por la alta informalidad que tienen todos estos países, tradicionalmente eh, la protección del seguro contributivo por desempleo siempre tiene una cobertura muy baja, porque obviamente llega a la porción formal que califica para acceder a este seguro contributivo, pero también aquí hay algunas eh, innovaciones interesantes en términos de flexibilizar la entrada, extender el periodo de cobertura del seguro por desempleo, los montos, etcétera, etcétera, y por lo tanto también aquí ha habido innovaciones importantes eh, y que nos muestran algunas lecciones interesantes de cara al futuro, sobre todo las discusiones hoy en día de cómo extender justamente este instrumento contributivo tan importante para que alcance una población bastante mayor. A la, a la escasa población que está cubierta por este, por este instrumento de, de corte contributivo. Y luego un tercer gran grupo de estrategias que tuvieron que ver con transferencias directas a los hogares eh, y personas en situación de mayor vulnerabilidad en esta crisis que obviamente eh, tiene un correlato muy importante con las personas y familias viviendo eh, de puestos de trabajo informales y entonces esa seguridad económica, esas transferencias condicionadas o no condicionadas, muchas de las cuales se avanzaron en esquemas ya existentes, digamos, y la importancia para un conjunto de países de, de tener eh, esquemas de transferencia, sobre todo a los hogares con presencia de niños, niñas eh, y adolescentes, que permitió, digamos, alcanzar rápidamente a un conjunto que estaba siendo particularmente afectado por la crisis. Pero aquí también hay un conjunto importante, quizás después podemos discutir en detalle, de lecciones aprendidas, porque... Obviamente hubo que escalar estas políticas porque el alcance de la crisis era mayor y por lo tanto aquí hay un conjunto interesante de innovaciones que nos permiten estar mejor posicionados hoy de lo que estábamos probablemente al comienzo de la crisis para poder avanzar, avanzar hacia esquemas más universales de seguridad económica y de protección social, particularmente focalizado en el mundo informal. Rápidamente, eh, solo para darles un pantallazo muy global, algunos primeros ejercicios de cómo han impactado, sobre todo este tercer conjunto de políticas, estas transferencias eh, dirigidas fundamentalmente a la población más vulnerable, qué impacto tuvieron en la región vis-à-vis -vis los impactos del mercado de trabajo. De manera estilizada, de nuevo, uno puede encontrar distintas situaciones, y aquí verán gráficos y números, pero rápidamente en este minuto que me queda, estilizadamente, sobre todo en la primera parte de, de la crisis, encontramos impactos muy desigualadores en el mercado de trabajo, fundamentalmente porque quienes pierden empleo, horas de trabajo y por lo tanto ingresos laborales eran aquellos que estaban eh, localizados fundamentalmente en la parte inferior de la distribución porque eran los trabajadores informales, porque eran las mujeres, los de menor nivel educativo, los jóvenes, con lo cual claramente el impacto de la reducción de empleo y horas trabajadas fue fuertemente desigualado. Pero ¿qué compensa? básicamente a esta situación negativa, digamos, que compensa en materia de ingresos, justamente los ingresos provenientes de las transferencias a los hogares. De hecho, las líneas que muestran ahí en el gráfico es por quintiles como ha sido la caída en los ingresos totales familiares, ¿sí? Y cuando uno desagrega por fuentes de ingresos, las fuentes laborales fueron fuertemente desigualadores desigualadora fundamentalmente proveniendo del mundo informal y que compensa con mayor o menor intensidad dependiendo de los países la percepción de este tipo de transferencias que lo hizo con mayor intensidad los hogares ubicados en la parte inferior de la distribución. ¿Cuál es el dato no tan positivo en esta historia? Es que esa es la situación del 2020. Cuando uno mira la situación del 2021, en la medida que estas transferencias o se redujeron en su alcance o directamente salieron de la órbita, digamos, o sea, se, se detuvieron Claramente ese impacto positivo desaparece, empieza a prevalecer un impacto positivo en términos de generación de empleo y, por lo tanto, de ingresos laborales que, como yo les mencionaba, como fue fuertemente liderado en la fase inicial de la recuperación por los puestos informales, esto tiene un rol igualador, pero aquí juegan lo contrario las transferencias y si uno hace el neto, claramente todavía estamos en una situación en materia de desigualdad y, por supuesto, de pobreza más crítica de la que teníamos en el año 2019. Y esto entonces claramente eh, nos invita, digamos, a, a, a discutir sobre eh, el rol de estas transferencias y sobre todo la necesidad de continuar con esquemas de distinto tipo de los que fueron implementados, probablemente eh, con una mayor coordinación y, y, y apuntando a los grupos eh, que todavía continúan en situación crítica, pero claramente esto muestra el rol importante que tuvieron estas políticas, al menos estas transferencias, para, al menos parcialmente, eh, digamos, de alguna manera compensar la pérdida de ingresos por fuentes, por fuentes laborales. Fabio, paro aquí y después, en todo caso, volvemos sobre, sobre esta discusión perfecto. muchas gracias, rosana, por dar ese pasito adelante y ver eh, cuál es el impacto que ha tenido la crisis y también las políticas respuestas en términos distributivos. Eh, sabemos que eh, los ingresos laborales son fuertemente determinantes en nuestra región de los niveles de pobreza y también de eh, los indicadores de desigualdad. y más aún ahora en un contexto de aceleramiento global y también regional de la inflación y, y en el cual eh, ha, ha emergido eh, el tema y la discusión sobre la situación de eh, pobreza de los trabajadores, ¿no? en, el, en, el, en el sentido que este fenómeno del trabajador pobre, aquellos trabajadores que trabajan a tiempo completo pero que no alcanzan los ingresos suficientes para poder salir de la pobreza, eh, ha comenzado a tomar un poco más de protagonismo en la región. Entonces, conectando con ese tema también de los instrumentos y las políticas eh, de ingresos, eh, me gustaría ahora pasar a Raimundo eh, y quizás preguntarle, además de... Cualquier comentario que pueda hacer a la, a la ronda, eh, de, a, a esta segunda ronda es también eh, México tuvo eh, en los últimos años un, una política mucho más agresiva eh, y, y eh, de salarios mínimos. Entonces, que nos cuente un poquito más qué, qué ha pasado con esta institución laboral allá eh, en México y eh, también cuál fue el desempeño que cumplió en este contexto también de pandemia, de crisis y de recuperación. Adelante, Raimundo. Excelente, gracias, Fabio. Sí, una, una, un instrumento que se discutió en México, eh, bueno, desde antes de la pandemia eh, hubo un cambio de gobierno en, en 2018 y el nuevo gobierno y eh, una de las políticas que quería implementar era eh, recuperar el valor del salario mínimo. Esto ya se había hecho un poco con la administración anterior, entre 2012 y 2018, pero... Eh, eh, fue recientemente cuando se han visto incrementos mucho más importantes. Entonces, un poco esta es la evolución del salario mínimo en México eh, en pesos constantes, en pesos mexicanos. Entonces, para, nada más para darles una perspectiva, este, estamos hablando de alrededor de 8 dólares en el, todo el país y luego en 2019 eh, empezó un nuevo salario mínimo en la zona fronteriza norte, en todos los municipios que colindan con Estados Unidos. Y eh, eso estamos hablando de eh, alrededor de 13 dólares al día, al día, eh, eh, al tipo de cambio actual. Entonces, en la zona libre de la frontera norte eh, se dobló el salario mínimo en 2019 y después ha mantenido eh, ciertos incrementos. Y también en 2019 hubo una reducción de eh, ciertos impuestos del IVA y del ISR combinados con el aumento al salario mínimo. Entonces, una eh, discusión que se tuvo el año pasado era bueno qué tanto se puede aumentar el salario mínimo con en, en, en esta recuperación que estamos, no queremos detener la recuperación. Y entonces eh, la visión eh, de la administración federal fue bueno, eh, queremos, eh, 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 creemos que no va a afectar esto en la recuperación, y en cambio, sí puede compensar eh, a los trabajadores de bajos ingresos. Eh, por eh, la situación eh, que se ha vivido y la parte del choque económico que se vivió. Entonces, ¿qué, ¿qué tan importante es esto? Pues bueno, es muy importante porque en México en general el salario mínimo es bastante bajo. Por ejemplo, lo que puede cubrir eh, el ingreso al mes de una persona en una familia que trabaje, eh, jefa de familia o jefe de familia, para mantener una familia de cuatro alrededor, eh, ha, ha representado alrededor de 40% de una canasta alimentaria y esto pues aumentó sustancialmente de tal forma que en la zona libre de la frontera norte al menos ya se cubre que un trabajador o una trabajadora en una familia de cuatro eh, trabaje a salario mínimo, al menos ya se cubre esa canasta alimentaria, eh, cosa que pues básicamente no eh, había sucedido en México. Entonces, bueno, ¿qué implicaciones tiene? Pues, bueno, ahí, como saben, el salario mínimo es una discusión eh, muy eh, eh, politizada. Eh, entonces, eh, se, se cree que puede causar desempleo, que puede causar informalidad, que puede causar inflación, que puede causar muchas cosas. Y entonces, pues, bueno, ha habido varias eh, investigaciones en la región para ver qué es lo que ha pasado. Yo he trabajado más el tema desde México. Y, pues, básicamente lo que sabemos es que pues, no, no ha pasado, eh, eh, al menos estas cuestiones negativas, de forma tan drástica. Entonces, ven, en la figura del lado izquierdo es, eh, es la evolución del salario mínimo en pesos constantes eh, para 2018-septiembre. Eh, 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 está en índice 100 para la frontera norte y para el resto del país. Y vemos cómo, cuando eh, se implementa este salario mínimo, el salario promedio aumenta sustancialmente y ahora lo que me sorprende a mí y lo que creo que debemos investigar en los siguientes meses es qué es lo que está pasando que en el, en la frontera norte sigue creciendo el salario y en el resto del país este pues básicamente se ha quedado eh, relativamente estancado entonces eh, si bien eh, eh, el salario mínimo causó esta diferencia, pues bueno, no pareciera ser que el salario mínimo esté causando este esta diferencia que está recientemente y posiblemente se deba a pues, la activación de las cadenas de suministro en la frontera norte, mucho más conectado con Estados Unidos y ligado a la recuperación de Estados Unidos. Eh, y bueno, y la figura del lado derecho es el empleo, también en base 100. Eh, en 2019 vemos que en general tiene la misma tendencia. Eh, mis propias investigaciones han encontrado que generalmente el efecto es cero o si es negativo es relativamente muy pequeño y podemos ver eh, que en 2019 tanto la frontera norte como el resto del país tienen una ligera ten, eh, similar tendencia, pero luego llega la pandemia. Y uno esperaría, si uno piensa en cualquier modelo económico, eh, eh, cuando hay un choque económico, se supone que la zona del salario mínimo debería ser más afectada eh, porque pues, tiene unos mayores costos laborales, pero esto no lo estamos observando en la frontera norte, a pesar de que tiene un salario mínimo eh, mucho mayor que el resto del país. Entonces, estamos viendo una recuperación mucho más rápida en, eh, en la frontera norte y donde el empleo se ha quedado. Eh, eh, más eh, 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 con un menor crecimiento es en el resto del país. Entonces, eh, sí creo que de, eh, esto nos debe de ayudar a, a repensar eh, qué implicaciones puede tener el salario mínimo y mi creencia es de que creo que el, la, la administración actual va a seguir utilizando este instrumento en el resto de la administración para eh, recuperar los ingresos en, en, eh, de los trabajadores con menores ingresos. Eh, y pues bueno, tendríamos que analizar si esto, eh, qué tanto ha afectado, eh, si es que afectó cuando comparamos con otros países. Esto lo único que he hecho es comparar eh, entre el mismo país, entre el mismo México. Sería interesante compararlo con otros países, qué tantos eh, cambios eh, hemos visto. Pero bueno, este, es, este instrumento sí ha, sí ha sido utilizado por el, el gobierno mexicano y no pareciera ser que tiene eh, un efecto eh, negativo en términos de empleo. Eh, con esto termino. Bueno, muchas gracias. Bien, mucha, muchas gracias Raimundo. Me parece que hay una... Eh, un interés eh, creciente en, en ver cómo va a ser el, el, eh, el funcionamiento o el futuro de la política de salario mínimo en varios de nuestros países. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, acá en Chile, la administración del de, eh, presidente Boric ha, ha propuesto también una recuperación más eh, ambiciosa del salario mínimo y, y están eh, presentes los debates que mencionabas respecto a eh, las consecuencias o los riesgos que puede tener esto para la recuperación del mercado de trabajo, pero que, como también mostrabas, eh, eh, en países donde hay un cierto rezago en, eh, o niveles relativamente bajos, pareciera que no tiene un impacto significativo en el empleo. Ah, eh, muy interesantes los datos que muestras eh, respecto a esa diferencia también, en, eh, justamente en la, en la región norte, donde hay una, eh, un, un, una propuesta de, de tener un incremento mucho mayor eh, en el salario mínimo que en el resto del, del país. Bien. Eh, les propongo entonces ahora que pasemos para el último comentario de Daniela. Eh, Daniela nos ha mostrado ahí la, la doble que si se quiere, precariedad que presenta el mercado de trabajo, tanto en el segmento informal como en el mismo formal, donde tiene una alta temporalidad. Un poco, un poco la pregunta a Daniela es, eh, bueno, eh, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se puede incluso mejorar las condiciones de, de trabajo decente, eh, si quieres, Daniela, en el, en el mismo también segmento formal? Aunque no es el más importante de la economía, pero ¿cómo puede reducirse eh, y, y cuáles son las barreras para reducir la, la alta temporalidad que tiene? El empleo formal y también cualquier reflexión que puedas tener respecto al, a, al, al fenómeno más general de la informalidad en vistas a eh, lo, la, la recuperación que eh, podría tener la economía en este año. Adelante, Elena. Gracias. Eh, sí, bueno, yo he pasado un poco de tiempo pensando en esta dualidad dentro del sector formal. Y como conocemos y en cierta variación, eh, tenemos la misma situación en varios países en América Latina, en la que tenemos dentro del sector formal coexistiendo trabajos permanentes y trabajos temporales, ¿no? Y claramente... Eh, Existe esta preferencia por trabajos permanentes por diversas razones, ¿no? Eh, no solo los trabajos que duran más eh, tienen una mejor trayectoria de ingresos, también porque hay mejor capacitación en el trabajo y otros beneficios. Y aparte de ellos, también por lo que representa para la vida de las personas tener un trabajo estable, eh, las perspectivas de vida que puedes tener, planear para el futuro. Que viendo que la mayoría de la audiencia es joven, todos imagino que estás en la época en la que piensas si quieres tener familia, si quieres comprar una casa, todo esto está atado, a tener un trabajo estable o no. Que lamentablemente es la situación para la minoría de los trabajadores en América Latina y es bastante dramático en el caso de Perú. Esto no solo ocurre en América Latina, en Europa hay un eh, debate bastante extenso sobre esta dualidad. Y una de las razones por la que existe esta dualidad es porque se dice que estos empleos permanentes son protegidos, sobre todo contra el despido, ¿no? Y la razón, una de las razones, se, se dice, por las cuales se usan empleos temporales, es que si no conoces muy bien tú como empleador a un trabajador, primero prefieres contratarlo temporalmente, conocerlo y ver si vale la pena contratarlo de manera permanente, digamos, una especie de periodo de prueba, dado que despedirlo es muy difícil. Eh, en el caso de Perú, los periodos de prueba, si estás contratado de forma permanente, es de alrededor de tres meses, lo cual muchos dicen que es insuficiente. Entonces, bajo esta teoría, muchos dicen, bueno, entonces, si contratamos a alguien de forma temporal, probablemente una vez que pasa un periodo mayor de tres meses, digamos seis meses, que la empresa conoce mejor a ese trabajador, puede decidir, decidir darles un empleo permanente y cambiar el tipo de contrato que hay, ¿no? Eh, entonces, nosotros probamos si esta hipótesis funcionaba en Perú y lo que descubrimos es que no. Entonces, añadiendo el pesimismo que tengo sobre esta dualidad, es dentro del sector formal que la única, digamos, esperanza que tenían los contratos temporales de llevar hacia una mejor calidad del empleo no está funcionando. Entonces, lo que hicimos fue seguir a los trabajadores con contratos temporales y ver si les cambiaban el contrato y cuándo lo hacían. Y lo que descubrimos es que en total de las personas que tenían contratos temporales en el sector formal, 7% recibieron un cambio de contrato. Ahora, evaluamos si esto sucedía en la misma empresa, porque como les dije, lo más intuitivo sería pensar que tú trabajas en una empresa, una institución, tu empleador te conoce y él mismo te va a ofrecer un nuevo contrato. O también puede pasar que tú estás en un lugar con un contrato temporal, pero te ofrecen un trabajo en otro lugar. De frente con un contrato permanente. Y probamos estos dos caminos y más o menos descubrimos que este 7%, la mitad ocurre en la misma empresa y la otra mitad no. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Parece que incluso el único aspecto, digamos, positivo para el trabajador de usar un contrato temporal no se está realizando. Eh, y, digamos, el caso más cercano a esto, donde ha sido más estudiado, eh, que hacía en Europa, es el caso de España, que también tiene un abuso de, este, de uso de contratos temporales. Recientemente, el gobierno español ha creado una nueva topología de contratos, pero si uno revisa bien eh, qué se encuentra dentro de estos contratos, es básicamente un contrato temporal, pero con un nombre como si fuera permanente. Entonces, por ejemplo, muchos de, eh, de los trabajos son estacionales, no trabajos de verano vas a trabajar un resort, me imagino sobre todo esto en zonas turísticas, y podemos pensar que en América Latina tiene sucedes mucho en, en varias regiones. Y lo que sucede con ese contrato que lo llaman intermitente permanente es que tienes la seguridad de que el siguiente verano, por ejemplo, te van a poder contratar también en el mismo lugar. Pero qué sucede entre un verano y el otro? no tienes ningún acceso a seguridad social y no tienes ningún salario. Entonces lo único que tienes es la perspectiva de que vas a tener trabajo el siguiente verano, pero ¿qué haces durante el, el, el intermedio? ¿no? Eh, entonces también diríamos que esta situación, si bien un poco mejora en la situación, no, no, no arreglan el problema de fondo, que es tener la certidumbre de salarios y algún mecanismo de protección social. Sobre esto, en general, este, creo que son discusiones más amplias de cómo pensar la protección social no atada al empleo y en ese sentido también se incorpora el asunto de los trabajadores informales. Por ejemplo, uno de los casos es el, el sistema de salud. En Perú, la mayoría de personas puede acceder a, a la atención médica sin tener eh, un seguro de salud privado. Pero el problema es que la atención en la salud pública, me imagino que ustedes también conocen en sus propios países, no es de muy buena calidad o tiene largas colas, entonces, este, pero al menos la infraestructura existe ahí. No tenemos seguro de desempleo, pero un poco eh, se ha descartado la, eh, la utilidad de un seguro de desempleo, porque como les mostré, la mayoría de los trabajos son temporales y son trabajos que duran muy poco. Cuatro eh, de diez empleos... Eh, que tienen un contrato a plazo fijo, duran seis meses. Eh, y las personas cambian de empleo y en verdad, si tú calculas la duración del desempleo, es decir, el tiempo que pasa entre un empleo y otro, es bastante corto. Entonces, lo que tenemos son personas saltando de empleos a empleos. Y lo interesante es también cuando vemos por qué se terminan estos empleos y gran parte de ellos son por renuncias. Entonces, eh, al menos esto era pre-pandemia, cuando, digamos, había una situación laboral un poco más robusta. Entonces, eso significa que también son empleos bastante precarios que ofrecen salarios bajos y no en verdad les ofrecen a los trabajadores las eh, condiciones para quedar, quedarse ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, solo para concluir, eh, mecanismos sobre todo de protección social no atadas a empleo parece que es la forma más eh, equitativa y más inclusiva para trabajadores tanto informales como... Eh, aquellos formales, pero que se encuentran en estado de precariedad eh, laboral. Gracias. Bien, muchas gracias, Daniela. Creo que eso abre y conecta muy bien tu representación de la alta rotación y temporalidad con, con una pregunta que va escapa al, al panel y a la discusión que tenemos hoy, que es la, la discusión más general que tenemos en la región sobre la, la productividad y cómo dar ese salto para un desarrollo más sostenible. Y si eh, con estas regulaciones y este comportamiento del mercado de trabajo, efectivamente las empresas pueden dar ese salto de productividad, ¿no? en el sentido que aquellos sectores eh, y empresas... Que, eh, más productivas, eh, que tienen alguna inserción en las cadenas mundiales de suministro, son las que tienen mucho más baja rotación eh, y no apelan a este tipo de eh, utilización de la fuerza de trabajo. Eh, y esto abre ese, ese interrogante de cómo avanzar a un mercado de trabajo distinto eh, donde eh, eh, la, la rotación y la inversión de las empresas y las inversiones en las políticas públicas pueda generar mucho más estabilidad y eh, perspectiva en las carreras que tienen. Eh, las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, a ver, eh, tenemos no más de 15 minutos para eh, preguntas. Tenemos cinco preguntas eh, que fueron realizadas en el, en el chat, eh, que eh, son todas muy interesantes y da para una larga conversación. Entonces, yo les voy a proponer hacer un resumen de esas cinco preguntas y pasarles a ustedes eh, eh, para respuestas eh, de unos 3, 4 minutos cada uno. Eh, tengo eh, una pregunta, tengo dos preguntas de Natalia. ¿ah? Eh, la primera tiene que ver con las reflexiones que hizo Remundo sobre el tema del empleo juvenil, de la recuperación de los empleos, eh, vinculados también con eh, eh, la mayor presencia de las tecnologías de la información, eh, la necesidad de habilidades digitales y cuál es el comportamiento de los jóvenes en el mercado de trabajo. También eh, Natalia eh, hizo una pregunta vinculada con esto respecto. A las brechas que hay en las competencias laborales uh, y eh, cuál es. Eh... Eh, un poco la reflexión del, del futuro de este, de este tema, ¿eh? que se venía discutiendo ya antes de la pandemia, eh, pero la, la pandemia nos ha mostrado que hay espacios eh, nuevos para la organización del trabajo, pero eh, la, lo que estamos observando es que esos espacios son más precarios y eh, no hay una regulación laboral que esté eh, eh, acorde a lo que está... Eh, ocurriendo en el mundo del trabajo, ¿no? en el sentido que todavía eh, los, la mayoría de los países eh, eh, tienen un rezago en la regulación del teletrabajo y aquellos que han podido avanzar en eso todavía están eh, implementando eh, y estableciendo cuáles son las instituciones para poder llevar a la práctica esas regulaciones del, del teletrabajo y que afectan especialmente eh, las perspectivas de eh, los jóvenes que están ingresando en el mercado de trabajo. Entonces, ahí Natalia preguntaba esas, esos dos, esas dos dimensiones. Después tenemos a Manuel. Manuel, eh, eh, que también reflexionó sobre la y preguntó sobre este, este dilema que pre presentaba Raimundo de eh, un rezago en la recuperación del empleo, pero también una menor tasa de escolarización, eh, y cuáles son las perspectivas en ese, en ese sentido. Y eh, Mónica eh, preguntaba sobre eh, las políticas de formalización en este contexto de pospandemia eh, y cuáles son los interrogantes eh, respecto a, esos, a, esas, a esas políticas, en el sentido que eh, eh, si bien había un menú de políticas antes de la pandemia respecto a cuáles son las estrategias de formalización, eh, si eh, las perspectivas de, para esas políticas han cambiado a raíz de la pandemia. Y finalmente, una pregunta también muy, muy relevante y que ha estado en, 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 en discusión en muchos ámbitos, no solamente en nuestra región, sino también eh, en, en Europa y otros países, eh, respecto al rol de la, de la renta básica universal. Hay varios países, incluso la CEPAL estuvo eh, promoviendo durante la pandemia también la idea de una renta básica de emergencia para dar respuesta a la, a la pandemia. Donde no solamente era una renta que incluía eh, ingresos eh, monetarios, sino también eh, algunos servicios esenciales, como puede ser el acceso a una conectividad eh, para poder dar respuesta también a la, a la circunstancia de pandemia. En ese sentido, también Melanie pregunta cuál serían eh, las perspectivas respecto al funcionamiento del mercado del trabajo, a la estabilidad del mismo, a las posibilidades de mantenerla las oportunidades de generación del empleo y en definitiva también los dilemas que plantea en términos de eh, la informalidad y la propia seguridad social. ¿no? Se he ha hecho un resumen, eh, eh, espero que aquellos que hicieron la, las preguntas eh, eh, acepten mi disculpa si no he, no he reflejado completamente, pero también Roxana, Raimundo y Daniela han, Daniel han tenido oportunidad de leer la, las preguntas en el chat, entonces veamos si ellas, ellos pueden responder algo o alguna de estas dimensiones en dos o tres minutos para eh, luego ir cerrando este seminario. Entonces empecemos con Roxana. Gracias, eh, Fabio. Sí, estuve, estaba leyendo, terminando de leer los, los comentarios. Bueno, muchas gracias a, a todos eh, por, por estos comentarios y por haber estado, obviamente, escuchando. Yo creo que son tres eh, temas absolutamente fundamentales y, y que cada uno de ellos requiere efectivamente una jornada como esta, probablemente más, más eh, densa y más larga, pero entonces algunas reflexiones muy generales. Sin duda, yo de hecho no, no lo marqué por una cuestión de tiempo, pero fue muy bien marcado especialmente en la presentación de, de Raimundo el tema de los jóvenes, no, no solo porque, porque son un grupo que todavía siguen estando rezagados en la, en la recuperación y lo, y lo mismo que cuando miramos la cuestión de género, cuando miramos jóvenes cruzados por nivel educativo, la situación es particularmente dramática, pero además no solo porque son el presente, sino porque definitivamente son el futuro. ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno vincula además esta dimensión con la transición digital, la aceleración de la transición digital, y el cambio tecnológico claramente son el grupo en donde uno tiene que estar mirando y apuntando sin duda las, las políticas y allí claramente además hay una fuerte heterogeneidad no solo entre países sino al interior de los países, por ejemplo dependiendo de la zona en donde viven estos jóvenes el acceso mismo a las tecnologías ya es una barrera importante para ingresar al mundo de trabajo vinculado al cambio tecnológico que no tiene que ver específicamente con ciertos sectores más vinculados a la tecnología hoy por hoy la tecnología y lo va a ser más en el futuro atraviesa todos los sectores de actividad, en mayor o menor intensidad y claramente las ocupaciones y las tareas, entonces por ejemplo de una perspectiva de las ocupaciones y las tareas qué tipo de ocupaciones y qué tipo de tareas hacen los jóvenes y ahí hay una parte que, que corre en desventaja porque uno esperaría que en el futuro, probablemente más cercano, más lejano, haya un conjunto importante de las ocupaciones y tareas que realizan los jóvenes que van a ser reemplazados por la tecnología entonces allí claramente hay un rol muy muy importante para las políticas de formación profesional que deberían estar en conexión con las políticas más generales a nivel educativo y con un foco muy particular en estos grupos de jóvenes eh, que enfrentan mayores vulnerabilidades ya no para permanecer en el mercado de trabajo, sino para ingresar al mercado de trabajo cambiante y que requiere nuevas habilidades y nuevos conocimientos tecnológicos que sin duda, sin políticas de por medio, es muy probable que esos jóvenes no las adquieran y queden de entrada, excluidos del mercado de trabajo, o por lo menos de la parte más dinámica y más formal, justamente, del mercado de trabajo. Y en particular, Fabio mencionó dos aspectos muy evidentes en el contexto de la pandemia de la aceleración del cambio tecnológico. Y plataformas digitales. Plataformas digitales en donde, sobre todo, las que tienen que ver con localización. Lo vimos y lo vemos todos los días en la calle, digamos. Claramente son jóvenes, jóvenes que tienen un grado de protección laboral y social muy importante y que a pesar de que poco a poco la legislación eh, aparece en la región, todavía falta un recorrido muy importante y mientras tanto esos jóvenes están expuestos a un grado de precariedad laboral, social y en materia de ingresos muy importante. El otro eh, punto importante aquí es el de trabajo, en donde los jóvenes no fueron los que aprovecharon más el teletrabajo en el contexto de la pandemia uno podría pensar que están justamente más vinculados a las tecnologías, no fueron los jóvenes los que tuvieron un incremento importante en el teletrabajo, entre otras cosas porque los jóvenes se insertan justamente más en la informalidad y quienes aprovecharon, pudieron aprovechar el teletrabajo entre otras cosas para continuar con los ingresos laborales en el contexto de la pandemia, fueron los trabajadores en edades centrales formales y allí los jóvenes eh, no, no ingresaron necesariamente y es la contracara de por qué una de las contracaras de por qué los jóvenes justamente perdieron más empleo que otros grupos etarios. Con lo cual, estos dos aspectos importantes que están muy vinculados a la necesidad de regulación eh, los involucra directamente en ambos casos a los jóvenes. Respecto a las políticas de formalización, nuevamente aquí uno podría estar discutiendo un, un largo rato, pero simplemente quizás muy, muy sucintamente, primero la región tiene experiencias en procesos de... De formalización. No, no es que yo mencionaba estos datos de informalidad laboral, pero ese dato que venimos teniendo en la región del 50% eh, sintéticamente, digamos, de informalidad es luego de... Un periodo de 8, 9, 10 años de reducción de la informalidad laboral en un conjunto importante de países de la región, con lo cual hay experiencia en ese sentido. De alguna manera, la experiencia muestra que no es una, una sola política, no hay una bala de plata, más aún si partimos de niveles tan altos de informalidad laboral, y es justamente la combinación, más hoy que nunca, la combinación de políticas laborales con políticas productivas fundamental, porque la informalidad laboral está concentrada en ciertos. digamos, es un fenómeno global en la región pero con fuerte concentración en ciertos sectores, en cierto tipo de, de, de empresas y por lo tanto entonces las políticas tienen que ser globales pero también sectoriales atendiendo las particularidades de grupos de población, de grupos de empresas, de localización de estas empresas y por lo tanto ese conjunto en un marco de crecimiento con estabilidad digamos y eso es un gran desafío para la región más aún en este contexto ¿no? ¿Cómo crecemos y sobre todo cómo crecemos con estabilidad económica macro para dar previsibilidad a la las empresas para dar presibilidad respecto de la demanda de empleo. Y finalmente, renta básica, yo lo pondría en términos más globales, digamos, y la crisis claramente lo marcó directamente, quedó muy visible la necesidad que tiene la región de avanzar en esquemas más universales de protección, de sostén de ingreso y protección social, sin duda, digamos, ¿no? Eh, porque obviamente hay una porción Ay, que quiero... quedó relativamente cubierta con estas políticas para el mundo formal, pero por supuesto hay una gran masa de trabajadores trabajadores y de familias que no alcanzan a, a acceder a estos esquemas contributivos y por lo tanto la necesidad fuerte de avanzar en este sentido. Como les decía, creo que hemos hecho avances importantes porque ya la situación de partida indicaba que la región tenía políticas de las cuales basarnos al menos en los primeros estadios de la crisis y hay lecciones importantes aprendidas. Por supuesto falta mucho, pero digo, hay avances importantes en términos de identificación, en términos de tipo de, de transferencias. Me parece que el gran desafío aquí es cómo integramos esas políticas de transferencia de ingresos con políticas activas del mercado de trabajo, ¿no? Políticas que sostengan la demanda de empleo, políticas de formación, como mencionaba anteriormente. La tecnología en ese sentido un poco juega a favor porque permite avanzar de manera más estratégica, apoyados en la tecnología, en la identificación y cobertura de estos hogares y estos trabajadores, pero bueno, todavía falta mucho en la región, hay un camino muy importante por, por recorrer. Muchas gracias. Excelente, Roxana, eh, Raimundo. Eh, gracias. No, excelentes comentarios y eh, 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 excelentes preguntas. Eh, y bueno, voy a, a, a tratar de ser. Eh, eh, ya, ya cubrió la, 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 la parte principal, Roxana, de, el, de la informalidad del teletrabajo. A mí, eh, lo único que me gustaría agregar, que es en la idea que estaba mencionando al final, Roxana, que es, bueno, o sea, creo que lo que la pandemia nos ha dado eh, de aprendizaje, al menos para mí. Eh, son dos cosas importantes. Una que, bueno, el choque económico y el choque en salud es muy importante, que creo que no debemos de tener, y ya también lo mencionó Daniela, no debemos de tener este acceso a la salud diferenciado por si tienes trabajo eh, formal o no lo tienes. Entonces, creo que esa es una parte muy importante. Y la segunda es que, pues bueno, esta pandemia también ha ido cambiando eh, el mercado laboral hacia más teletrabajo, a eh, trabajadores de en aplicaciones digitales. Entonces, sí eh, creo que este aprendizaje nos lo debemos de llevar y tenemos que eh, seguir empujando para que el acceso a la salud eh, no dependa de si tienes trabajo formal o no. Entonces, creo que ese es un aprendizaje muy importante. Y el segundo eh, eh, que, que Roxana no tocó y que me gustaría tocar, que es la parte de renta básica universal, eh, creo que es algo eh, muy importante, relevante eh, para nuestros países. Eh, sin embargo, hay que eh, poner en contexto, yo creo que cada país, en, en cuánto se recauda en cada país y también cuánta desigualdad y cuánta pobreza existe en cada país. En el contexto mexicano, la recaudación es bastante baja en el contexto latinoamericano. Eh, se recauda alrededor de 13, 14 puntos del PIB en impuestos únicamente. Y eh, pues esto hace muy difícil eh, una renta básica universal que sea suficiente para eh, todos los habitantes, para que sea verdaderamente universal. Entonces, tal vez por eso en mi postura es más que, primero, debemos de buscar eh, un sistema de salud universal, este sería la prioridad número uno, y bueno, después, si eh, como sociedad, eh, de forma democrática, decidimos que transferencias monetarias universales son muy importantes, eh, pues bueno, creo que la investigación lo que nos dice es que eh, las transferencias monetarias a familias con niños pequeños son las que tienen una mayor rentabilidad en el futuro, y al menos en México no tenemos eh, ese tipo de transferencias. En otros países, eh, Argentina, eh, lo puede tener, pero en México no lo tenemos. En México ha habido una expansión sustancial en los últimos años para transferencias universales a adultos mayores. Eh, pero eh, no ha habido una contraparte en transferencias universales para familias con niños pequeños. Yo creo que ese es un pendiente que tenemos, sobre todo también en este tipo de choques económicos que hemos vivido, donde eh, puede afectar pues eh, a los que eh, pues menos tienen y sobre todo a los niños más pequeños que los podemos afectar para el resto de sus vidas. Entonces, eh, con esos eh, comentarios me quedaría. Gracias, Fabio. Muchas gracias Raimundo. Daniela. Yo solo brevemente, porque sé que estamos a punto de terminar. Eh, solo quería hacer un comentario sobre la renta básica universal, eh, pero pensándolo en términos más allá de económicos. Eh, este tipo de transferencias, así como también, en general, pensar el trabajo, eh, es más allá que factores económicos. no o sea, en, en la mayoría de los países, el trabajo ha sido el pilar de la democracia y muchas de las ganancias que tienen los trabajadores, y no solo los trabajadores, viene del trabajo organizado. Del mismo modo, eh, proyectos como rentas básicas universales o, en general, proyectos en los que el Estado busque acercarse a la población tiene efectos más allá de económicos. Y acá hay bastante este, variación, pero por ejemplo, tanto en México como en Perú, eh, hay grupos de la población que han sido excluidos por décadas y siglos, ¿no? Entonces, proyectos de estos tipos logran eh, construir una ciudadanía también. Entonces, también es eh, importante, creo, recordar que hay todos estos otros factores que, que son importantes para pensarnos como países, ¿no? Pero también, de nuevo, existe el problema del financiamiento y acá viene una de las grandes ironías, ¿no? Al menos en Perú también tenemos una presión tributaria muy baja. Eh, una desigualdad muy grande y gran parte de la recaudación tributaria viene por eh, el canon minero, que precisamente tiene grandes problemas eh, como explotación ecológica y también porque eh, usa espacios que son eh, tierras de grupos indígenas. Y esa es la gran ironía, ¿no? Eh, entonces también creo que esto viene de la mano de pensar... Eh, cómo pensamos nuestras fuentes de financiamiento y que estas no contradigan eh, los usos de estos recursos. ¿no? Eh, y bueno, solo con eso quería terminar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Daniela. Eh, a ver, creo que los, las últimas reflexiones eh, respecto al, al futuro o al presente y futuro del debate sobre la renta básica. Eh, Universal y, y cómo aproximar eh, un, un ideario de tener un, una protección de ingresos universal, eh, creo que va a dar mucho para hablar. Eh, eh, desde el punto de vista también de, de lo que estuvimos hablando del empleo, de las instituciones del mercado de trabajo, también se abren muchas preguntas, muchos interrogantes. Eh, Raimundo estuvo hablando un poco también de la política de salario mínimo, entonces la, una gran pregunta frente a la idea de tener una, una renta universal es bueno, ¿cuál es el rol? Cuál es la complementariedad o la sustitución que puede generar con tener estrategias. Eh de políticas de, de salario mínimo, eh, utilizando las instituciones del mercado de trabajo como referentes para ese tipo de definiciones. Eh, por supuesto, esto hay que verlo en perspectiva al nivel de desarrollo, al nivel de formalidad, al nivel de desarrollo de las instituciones que tienen eh, cada uno de nuestros países, como también el nivel y el grado de informalidad y alcance que tiene actualmente la, la protección social o, la, o, o esto que denominamos desde la OIT el piso de protección social. Entonces, muchos interrogantes eh, que quedarán, Pablo, que nos estás escuchando desde Flaxo Argentina, eh, para seguramente los futuros seminarios y reuniones. Eh, y solamente destacar un comentario de Julio que hizo hacia el final eh, sobre el fenómeno de eh, la movilidad de personas, la migración que hay eh, tan fuerte en nuestra región, ¿eh? que es intrarregional. ¿eh? Eh, nosotros, bueno, cada, cada subregión, eh, Centroamérica, México, tiene una particularidad en esos movimientos. Nosotros acá en, el, en América del Sur tenemos otra, otra realidad y creo que esto también se vincula mucho con la dinámica que están teniendo los mercados de trabajo y también el, el segmento informal, donde la mayoría de eh, las personas que emigran eh, encuentran alguna forma de sustento para sus ingresos. ¿no? En ese sentido creo que también eh, ahí nos eh, amplía los desafíos de las políticas de formalización, porque se vincula también con las otras políticas de, eh, migratorias que están eh, siendo implementadas en muchos de nuestros países. Bueno, siendo las eh, 13.30 en... 14.30 en Chile, 15.30 en Buenos Aires, en México también es una hora menos, 13.30, si no me equivoco, Wisconsin, donde está Daniela, pero observando también todo lo que pasa en América Latina, la misma una hora menos, si no me equivoco. Eh, me complace cerrar el seminario agradeciendo muy especialmente a Daniela, a Raimundo, a Roxana y agradecer también a, a Flaxo Argentina y al Programa de Desarrollo Humano la posibilidad de hacer conjuntamente con la OIT este seminario. Y eh, quedará grabado. Y hay algunas preguntas adicionales que trataremos de responder más por, por línea directa, línea privada. ¿eh? Un saludo muy grande a todos y muchas gracias por la participación eh, por el, la plataforma y también por el canal de YouTube. Pablo, te devuelvo entonces para, para el cierre del seminario y las últimas palabras. Muchas gracias. Bueno, eh, la verdad es que excelente la mesa redonda. Creo que cumplió con creces el poner en, sobre la mesa los desafíos que enfrenta la región, este, que son muy grandes, que no vienen de ahora, que se agravaron con la pandemia, pero que también estamos en, en recuperación y nos coloca nuevamente frente a, cómo, a, a varias preguntas, digamos. Por un lado, como ustedes bien señalaron, ¿cómo fortalecer y crear empleo decente? en una región en donde aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo es informal, eh, cómo generar más ciudadanía eh, muy vulnerada este, por, por los cambios y la dinámica que está existiendo a nivel de la globalización y particularmente en la región de, de, de América Latina y Caribe. Y creo que eh, ustedes han señalado algunas pautas de políticas públicas, este, de cómo orientarlas y qué área fortalecer. Por cierto, que quedan todavía, como bien señalaron, muchos interrogantes y temas a, a extender y esperamos tener en, en nuevos y futuros seminarios espacios para ahondar esto. Muchísimas gracias nuevamente a la OIT, muchas gracias eh, Roxana. A los colegas de Perú y de México por sus excelentes contribuciones. Eh, y al resto los, los esperamos, las esperamos más tarde, en, en una hora y media aproximadamente, que tenemos el inicio de una nueva conferencia donde vamos a abordar otro de los temas que están afectando a la región y no solamente a la región, que es el tema de las fracturas políticas este, y las dificultades que enfrentamos en esa esfera y que comprometen la, de algún modo la, la convivencia o la calidad democrática. Este, nuevamente, muchísimas gracias y nos encontramos más tarde. Chao, chao. Gracias, Fabio. Muchas gracias. Chao, gracias.